Saludo cordial y bienvenidos nuevamente a la información aquí en Noticias de Última Hora. La exministra de Exteriores Liz Truss, que prometió la derrota de Rusia en territorio ucraniano, ha sido elegida por el pueblo en el Reino Unido como la nueva primera ministra del país, que entra a suceder al ex primer ministro Boris Johnson. Ucrania atacó el puente Antonovsky con nuevas armas suministradas por Occidente. Rusia está en expectativa sobre estas nuevas armas que no han sido detectadas por los cuerpos de inteligencia de Rusia. Obuses alemanes han quedado por fuera de servicio, según Avia.pro. La información en contextos. Muchas gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. Saludo cordial para todos en las últimas horas. Se ha conocido, presten atención, Liz Truss, exministra de Exteriores del Reino Unido, ha sido elegida por el gobernante Partido Conservador del Reino Unido para suceder en el cargo al saliente premier Boris Johnson. La hasta ahora ministra de Exteriores del Reino Unido ha surgido como la favorita para liderar el Partido Conservador y convertirse en la nueva primera ministra del país. Según los resultados de la votación en el seno de dicho partido anunciados este lunes, Truss ha obtenido el apoyo de 81.300 votantes, superando así al exministro de Finanzas Rishi Sunak, quien alcanzó los 60.400 votos. En su primera declaración tras la difusión de los resultados, la política ha prometido presentar durante su mandato un plan audaz para bajar los impuestos, lograr el crecimiento de la economía y encontrar una solución a la crisis energética. La nueva primera ministra hereda una economía en declive, con una inflación en su nivel más alto en 40 años y facturas de luz y gas altísimas. Recordemos que Liz Truss prometió, y esto entra en debate, que si era elegida canciller o primera ministra del Reino Unido, aseguraba la derrota de Rusia y se está a la espera del pronunciamiento del gobierno eslavo sobre estas elecciones en el pueblo de Gran Bretaña. Durante un debate con Sunak celebrado la semana pasada, Truss prometió no introducir nuevos impuestos y el racionamiento de energía, una medida a la que piensan recurrir a algunos países como Francia. Ella dijo: si soy elegida como nueva ministra, actuaré inmediatamente con respecto a las facturas y el suministro de energía, pero creo que ambas cosas van de la mano, señaló el pasado domingo. Además, Liz Truss prometió aclarar exactamente qué pretende plantar de cara a los desafíos energéticos para poner al Reino Unido en una situación adecuada para el invierno si gana las elecciones. Truss es conocida por sus duros comentarios sobre Rusia. En mayo, hablando sobre la operación militar especial rusa en Ucrania, Truss afirmó que no era posible levantar el pie del acelerador y también declaró que los países de Europa debían ser implacables para garantizar que Ucrania se impusiera mediante la ayuda militar y las sanciones. La semana pasada aseguró que seguirá prestando apoyo a Kiev, todo el que necesita en ese sentido, destacó la primera ministra a nivel telefónico en una llamada internacional con el presidente ucraniano Zelensky, a quien se refirió que es una inspiración. La política llegó al Parlamento británico en 2010. Desde entonces ha ocupado cargos, entre ellos el ser la ministra de la Mujer e Igualdad, secretaria de Estado de Comercio Internacional, secretaria de Estado de Justicia durante los mandatos de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. Y en las últimas horas se ha confirmado este ataque del ejército ucraniano a las instalaciones del puente de Jersón, el Antonovsky, que fue perpetrado por grupos del ejército ucraniano que tienen como misión ir a la recuperación de territorios que vienen siendo controlados por parte de la Federación Eslava y que no han podido detectar el ingreso de todo este material que le viene suministrando Occidente últimamente al ejército que dirige el presidente Zelensky. Desde Rusia han denunciado que este ataque fue a una infraestructura civil y no militar, y al parecer fue hecha con munición ajustable, conocida como la Excalibur, para cañones de 155 de 777 milímetros, capaces de llegar a una distancia de más de 70 kilómetros, aumentando la cobertura de ataque en los últimos a través de los equipos que se le viene suministrando a Ucrania. Al parecer, no se ha hecho mucho ruido sobre estos nuevos equipos de nueva generación de Occidente que han sido entregados para Ucrania y que por consiguiente son pieza clave para que el país de Zelensky infrinja daños a infraestructuras que vienen siendo controladas por el país eslavo. En las últimas horas, pues esto pone un contexto de otra estrategia que se viene implementando por parte de Ucrania para hacerle frente a Rusia en el este del país agrícola, apoyado por las armas y municiones que vienen entregando Estados Unidos y los aliados al país de Zelensky. Preste muchísima atención a las últimas horas que se viene presentando este informe desde el diario Avia.pro, y al parecer el último obús alemán PZH-2000 quedó fuera de servicio. De los obuses 12 PZH-2000 puestos en servicio con el ejército ucraniano, ni uno solo, según el ejército ucraniano, fue destruido. Sin embargo, el mantenimiento y la reparación llevarían varios meses, mientras que la situación se complica por el hecho de que Alemania no proporciona a Ucrania tipos de repuestos para este tipo de armas. Hasta la fecha,
fecha, los obuses PZH-2000, a pesar de su alta capacidad de fabricación, se consideran ineficaces, ya que en el momento actual es uno de los tipos de montaje de artillería autopropulsada en servicio con Ucrania, que fue el primero en perder sus capacidades de combate frente al ejército de Rusia. Llegamos a la parte final de nuestro video. Ustedes muy amables y muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Y recuerden que si les gustó el video, los invitamos a dejarnos la manito arriba, que nos ayudó bastante para la cobertura del video. Les deseamos a todos ustedes un feliz día. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos y mi Dios los bendiga. Estamos en Noticias de Última Hora ofreciéndole la mejor información para todos ustedes. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.